Bueno, arratsaldean eta eskerrik asko etortzeagatik, gaur kontatutako zinea zikloaren saio berria bat daukagu, gaur Estibaliz Urresola, daukagu gurekin. Nos hace mucha ilusión presentar esta sesión de cine hablado con Estibaliz Urresola, directora de 20.000 especies de abejas. Es su primer largometraje que se estrenó en la última edición de la Berlinale, donde Sofía Otero, la protagonista, recibió un premio. También pasó por el Festival de Málaga, donde la película fue premiada. También Patricia López de Arnaiz, que también tuvo un premio ahí. Y bueno, sigue girando y además hace poco se estrenó en cartelera. Yo tuve la suerte de estar en la inauguración del Festival de Derechos Humanos de Donosti y me gustó mucho porque Esti, una de las cosas que dijo era que era una maravilla ver las salas de cine llenas, ¿no? Hoy también nos encontramos en Tabacalera con la sala prácticamente llena, que es un gusto verla así y os animo a que, si no habéis visto la película todavía, que vayáis al cine y sí, si no, pues que espero que la hayáis disfrutado mucho también. Nos hace especial ilusión también presentar hoy esta sesión aquí porque de alguna manera el proyecto empezó en NOCA hace ya cuántos años... 2019, imaginaos lo que cuesta hacer una peli. Y entonces pues es muy bonito que los proyectos que también que de alguna manera empiezan aquí pues luego vuelvan ya con siendo ya películas acabadas y además tener la suerte de tener a las directoras que nos cuenten el proceso de creación de las películas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar os pido un fuerte aplauso para Esti. Eskerrik asko. Igual, bye. Eskerrik asko. Ba, mi esker, lurrek dioen bezala oso unkigarria izaten ari da aretoak eta ikustea. Ez da bakarrik gure pelikula delako, baizik eta irudia bera oso posgarria delako zinema egite dugun ontzat. Eta ba, uste dudako ere zinema badela esperientzia kolektibo bat ere ez. Denak elkarrekin pelikula bat ikustera sartzen garenean sorten den energia, ez dauka zer ikusirik etxean bakarrik ikusten dugunean. Esperientzia hori ez dauka zer ikusirik eta bueno, horren aldeko aldarria hemen botatzeko aprobetsatzen dut. Eta, ba bai, aber, nola ateratzen da nau, ia zenbat luzatzen naizen gauza batzuekin, bueno, ez dakidan... oso ondo ze espredu zuen, ba, hasiko naiz pizkatxo bat kontatzen ba, prozesu hasieratik nola abiatu nuen, ze zailtasunekin topatu nintzen eta bueno, pues, bidean hartutako erabakiak eta lan dokumentu batzuk erakutsiko dizkizuet, gidoiatik hasita, zuzendaritzari dagozionak ere, eta gero ba, bueno, ikusiko ditugu batea ere ensaioen fasean ba, egin nituen hainbat ensaio eta nola joan ginen eraikitzen ba, familia hau, ezta? Eta bueno, pues asteko ba nola ez dakidan ondo nola aterako den, pues nire burua bueno, erlei eskatuko diete bide hau argitzea ere, eta horretarako ba errodajean erabili nituen eta hoieta errodajeako propio egin genituen kandelatxo batzuk. Kandela bat behintzat. Eta igual ez. Piztuko dut. Ba hori. Ba bai. Ba bueno. Historia nondik abiatu zen, segurazki, bueno, batzuek jakingo duzue egindako hainbat elkarrizketa direla eta izan zen 2018an Ondarrun Ekai Lersundi gazte trans bat, 16 urtekoa, bere buruaz beste egin zuen. Eta nik uste dut gertakari horrek zeharo mugiarazi zuela euskal gizartea, gure territoriotik harago uste dut inpaktu handia izan zuela, baina bereziki Euskal Herrian nik uste dut
izan zela iratzartze prozesu bat, ez? Aur transen errealitateari dagokionez. En 2018 un niño trans de 16 años se quitó la vida y ese proceso de despertar colectivo hacia la realidad de las infancias trans creo que tristemente consiguió él activarlo, ¿no? Y es uno de las razones, los motivos por los que tomaba esa decisión. Y tristemente creo que la consiguió en cierta parte, ¿no? A mí, desde luego, fue un momento que me sacudió mucho internamente y que me empujó a acercarme a la Asociación Naizen de Familiares de Menores Trans en el País Vasco. Y ahí comencé pues, un viaje brutal de la mano de muchas familias que me abrieron su intimidad y sus vidas para compartir conmigo cómo habían sido sus procesos, cómo lo habían vivido también los distintos miembros de la familia, que esto fue algo que fue fundamental a la hora de alumbrarme también un poco en la forma en la que quería enfocar la película. Y era como, en muchos casos, pues el acompañamiento de estos niños y de estas niñas había sido para las familias una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de reparar muchas dinámicas familiares, muchas relaciones dentro del seno de la familia, de activar mucho el diálogo, no solo con los niños y las niñas, sino también el diálogo en el seno de la pareja, un diálogo interior también de padres y madres que se veían también obligados a reflexionar sobre bajo qué marco hemos sido todas y todos educados, construidos y de qué forma también muchas veces reproducimos de forma inconsciente muchos escenarios que sin querer causan mucho sufrimiento, ¿no? A quienes no encajan en ese sistema rígido binarista en el que se sostiene todo el sistema que nos ordena, ¿no? Entonces toda esa reflexión aporta como mucha conciencia, ¿no? En muchos de los comportamientos o de las inercias que están dentro de la familia, y para muchas de estas familias pues había sido una oportunidad. Y esta narrativa sobre el acompañamiento de las y de los niños trans me parecía algo como muy nuevo en 2018, esa forma de decirlo tan claramente, porque a día de hoy a muchos de todos vosotros y vosotras seguramente hayáis ido con más o menos información sobre esta realidad a ver la película, si es que la habéis visto, pero la realidad es que en 2018 apenas se hablaba, no se nombraba las infancias trans, no formaban parte del imaginario colectivo y por lo tanto, como lo que no se nombra no existe, pues era como muy muy difícil concebirlo, ¿no? Y darle el espacio. Así es que, bueno, pues fruto de esas conversaciones, voy a poner unas pequeñas diapositivas, si podemos pasar de pantalla, ¿vale? Pues comencé como a extraer, bueno, a transcribir todas esas entrevistas y a extraer de todas ellas como los momentos que me resultaban más impresionantes, ¿no? Por distintos motivos o porque se repetían denominadores comunes en muchos de los relatos en cuanto a, por ejemplo, espacios que eran significativamente violentos para estos niños y niñas como centros comerciales, el momento de escoger la ropa, la peluquería, que claro, dependiendo para... Bueno, muchos lo vivían como algo tremendamente desagradable y otros, al revés, como una oportunidad, ¿no? Donde encontraban también una posible nueva imagen con la que comunicarse al mundo, ¿no? O frases que resultaban tremendamente como conmovedores por la juventud de estos niños y niñas. He conocido en la asociación desde criaturas con 4 años que ya estaban socializadas y aceptadas en el seno familiar por su identidad sentida, desde 4 años hasta, bueno, adolescentes, personas adultas, obviamente,
pero intenté como centrar la fase de documentación en familias que hubieran niños y niñas entre 4 y 12 años para intentar llegar a eso que ya no responde tanto a un, como a lo mejor muchas veces se puede pensar con esta cuestión, como a un deseo o a una reivindicación o a una expresión que viene pues en la adolescencia o en la edad adulta, sino como intentar ir lo más a la edad más tierna posible para encontrar, pues, más que encontrar respuestas, a proponer nuevas preguntas en torno a la idea de la identidad, ¿no? ¿De dónde nace? ¿Qué es la identidad? ¿A qué responde? ¿Si es solamente una expresión íntima y propia que solo una y uno puede nombrar por sí mismo? ¿O hasta qué punto también es el resultado de un proceso de relación, de un proceso en el que también nos construimos por la mirada del otro y de la otra? Y bueno, supongo que la respuesta es que hay algunas que a lo mejor es todo al mismo tiempo, ¿no? Pero es difícil como establecer los límites de ambos aspectos. Así que nada, muchas de estas frases que decían estos niños y que muchas veces también los padres acordaban en que decían, ay, pero qué preguntas son estas, como quitándoles valor o importancia porque todavía no estaban siendo capaces de entender la realidad desde donde estaban siendo pronunciadas estas preguntas, ¿no? Así que, bueno, en este proceso de ir como recortando diálogos, frases, situaciones, reflexiones de los padres, de las madres, apuntes hacia cómo había podido afectar en las relaciones con otros miembros de la familia, primos, abuelas, etcétera. Fui como recortando todos estos fragmentos e intentando como aglutinar para también no atarme demasiado emocionalmente a ninguno de los relatos en concreto, sino que al final fuera una historia como que bebiera de todos ellos, ¿no? Y así fui un poquito construyendo ese, bueno, lo que podían, cómo podían corresponder esos episodios que más me llamaban la atención a una posible estructura dramática, ¿no? Donde aquí pues vemos un punto de giro, algo que cambia el devenir en la familia y que activa un nuevo bloque, ¿no? Donde se producen pues nuevas reflexiones, nuevas preguntas, una transformación de esas relaciones. Bueno, antecedentes, así lo fui organizando, encontré este sistema de cartón, una caja de cartón abierta gigante para ir pinchando y sí que, bueno, aquí no se ve con mucho detalle, pero es como un poco la foto final, ¿no? De todo este proceso, donde sobre todo me estaba como centrando en intentar ser lo más rigurosa o lo más cercana a las experiencias de vida de estas familias, ¿no? Pero hubo un momento, fue justamente en Noca, que en uno de estos acompañamientos que tuve con Celia Rico, que también conoceréis mucho porque ha participado en muchos encuentros y muchas presentaciones aquí en Tabacalera, ella es catalana, pero no de ascendencia andaluza, oye, andaluza realmente, es andaluza, eso es muchos años en Cataluña, bueno, es un amor. La verdad es que fue tremendamente respetuosa en ese proceso de acompañamiento. Era mi primera versión de guión y en ese acompañamiento, donde sobre todo me hacía muchas preguntas y donde vimos también mis anteriores cortometrajes, ella, no sé hasta qué punto tenía real conciencia de hasta dónde me iba a afectar esa pregunta que hacía, porque de todas las que hacía, pues esa fue una más. Pero decía que veía en mis anteriores trabajos algo que tenía que ver con la vergüenza y que le llamaba la atención. Y realmente, ese, igual no fue en ese momento inmediatamente, pero sí que dejó un pozo esa pregunta que me hacía preguntarme sobre todo también qué había tanto de mí que estaba vibrando, que estaba resonando con esta historia sobre las infancias trans
y porque no quería, no, tampoco me sentía legitimada 100% para, a pesar de estar haciendo este acompañamiento muy cercana a estas familias, no sentía esa legitimidad de ser yo, una mujer cis, la que contara la historia de Lucía. Entonces sí que tuve como que indagar en encontrar qué había de mí que estaba siendo tan, tan llamado a acercarme a esta historia, en la que ya llevaba pues, para entonces 2 años trabajando. Y esta idea de la vergüenza, de darme cuenta de cómo el pudor y la vergüenza eran sentimientos que se traslucían, ¿no?, por los poros de los anteriores trabajos, pues me llamó mucho la atención. En mi primer cortometraje era Adri, que era una niña de 11 años que experimentaba la menarquía, la llegada de la primera menstruación, en un contexto donde ella era pues, una nadadora de competición, que entrenaba diariamente y que estaba pues, bueno, sujeta en ese momento en el que empezaba el cortometraje a experimentar esa transformación del cuerpo. También era una transformación de su propia autopercepción para consigo misma, de la propia subjetividad y también de las relaciones familiares en el seno de la familia, en ese caso con su padre, ¿no? Cómo cambiaba esa relación a partir de esa vivencia orgánica que transformaba también su propia autoimagen y su subjetividad. En otro cortometraje, Nornorinork, que hablaba sobre la interculturalidad y también era con un grupo de niñas muy jóvenes, tenían 9 años. La protagonista, aunque era un protagonismo también bastante compartido, era una niña de ascendencia marroquí que encuentra dificultad para integrarse en el grupo porque no se siente cómoda para bailar en el espectáculo final de clase, ¿no? Y entonces, bueno, a ella le da vergüenza, no sé si tanto bailar, sino como hacerlo frente a la mirada del otro, ante los vídeos que profesoras o padres podrían estar grabando. Y entonces es un acompañamiento al personaje, porque, bueno, en la interacción con esas otras compañeras del grupo, es una estructura también capitular, donde cada capítulo tiene que ver con una forma de la declinación del euskera, ¿no? El primer capítulo es Nor, el segundo Nor, Nori, Nor, Nori, Nork, hasta que llegamos al Nork. Y en ese proceso de conjugación y de relación con el otro, y la otra en este caso, pues ella va adquiriendo las herramientas, la fortaleza para poder superar esa vergüenza, ¿no? Y aquí de nuevo, pues ahí está resonando esa misma idea. Y entonces esto pues me llevó a pensar que, bueno, si es que es que, claro, el propio tema de la película tiene mucho que ver con el cuestionamiento de los géneros, el cuestionamiento de los límites de los géneros y sobre también la idea de qué es, ¿no?, ser mujer, que es ser hombre, porque en muchos casos, por ejemplo, a los niños y a las niñas trans se les cuestiona mucho cuando son tan pequeñitas y tan pequeños que tengan la madurez suficiente para saber quiénes son, ¿no? Si se nombran como niño y tiene 7 años o 6 o 5 años, se piensa que no tiene edad suficiente todavía para saber eso, ¿no? Mientras que si un niño de 5 años se denomina niño, se expresa como niño, se autodetermina así, no se pone en cuestión su madurez psicológica. Entonces había algo también de ese adultocentrismo donde nos encontramos a veces deslegitimando esa expresión porque nosotros sí sabemos lo que es ser mujer, ser hombre, y ellos todavía no pueden saberlo. Pues este escenario también me llevaba a preguntarme, ¿pero acaso qué es ser mujer? Si es que es algo, ¿no? Porque si algo encontré como respuesta, que también en la idea de dinamitar un poco el propio concepto, quise reunir a mujeres de distintas generaciones, donde encontraríamos en la película pues, el papel de la abuela, de la tía abuela, la madre de otra generación, luego ya pues, Lucía, pero también su hermana
adolescente, reuniendo a todas estas mujeres, expresaba o exploraba a través de todas ellas distintas formas de ser mujer para venir a concluir que no hay una forma de ser mujer, sino que hay tantas ideas de lo que significa ser mujer como experiencias hay, y que todas estas experiencias al mismo tiempo están también delimitadas y condicionadas por otros factores como la interseccionalidad con cuestiones de raza, de clase y también de tiempo histórico, ¿no? Pero si algo había entre todas estas mujeres que estaban en la película, si algo compartían todas estas mujeres, tiene que ver con esta idea del pudor y de la vergüenza. Eso es lo que encontré que las unía a todas ellas, porque está el pudor y la vergüenza muchas veces han, bueno, en el caso de la mujer creo que han funcionado como mecanismos de autocontrol para restringirnos nuestra libertad a la hora de expresar nuestros deseos, de vivir nuestras vidas. Ese mecanismo de autocontrol hace que muchas veces nosotras mismas, sin que la sociedad venga a decirnos no, de ese límite no salgas, ya nosotras mismas hemos bebido y hemos aprendido a dónde están esos límites y ya no necesitamos nadie que nos los recuerde, porque ya con ese sentimiento es el que nos alerta de que no podemos trascenderlos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue muy, muy válido, este hallazgo del tema de la vergüenza para encontrar también el enfoque de la película. Y también otra de las ideas que fue, bueno, el bizarrismo, o sea, la pizarra para mí ha sido como un elemento nuclear a la hora de escribir el guión, porque había como muchos temas, muchos enfoques posibles y bueno, ir como estableciendo como escaletas, ¿no? En este caso aquí tengo, ¿se ve el cursor? Sí, ¿no? Sí. Aquí habría como una escaleta más convencional, ¿no? Un Excel donde vas enumerando, es un borrador todavía de unas fases muy anteriores de guión, ¿eh? Pero iba nombrando la secuencia, los personajes que intervenían en cada una de ellas, el objetivo de la secuencia, que es lo que se movilizaba y sobre todo cómo afectaba a cada uno de los dos personajes protagonistas, que ahora voy a ello. Pero viéndolo así, de una forma como más gráfica, también me permitía como salir para ver un poco cómo evoluciona en grandes bloques, pues en este caso un aspecto como la vivencia del cuerpo, la libre vivencia del cuerpo para esta niña poder bañarse y divertirse, y como eso que parece tan sencillo para cualquier otra niña, niño o persona, no lo es siempre para todas las personas, obviamente, pero como la vivencia del cuerpo y la mirada del otro condiciona esa experiencia en el caso de esta niña y cómo puede ir evolucionando en distintos bloques, ¿no? Aquí una escaleta. Pero eso, el otro factor fundamental a la hora de encontrar ya el enfoque que me va a permitir como articular todo el guión fue esta idea que también he repetido mucho en las entrevistas porque me parece muy importante, que me decían muchas de las familias que quienes habían hecho el tránsito en realidad no eran tanto los niños y las niñas, que eran en realidad los demás, ¿no? Que si algo se había transformado era la mirada del otro y de la otra para con estos niños y niñas. Y eso me pareció también pues muy interesante, porque al final está hablando de cómo el otro, la otra, los demás, la familia, pero también en una instancia superior la sociedad, el resto de los que rodeamos a estas personas, nos podemos sentir interpelados también en esta en el acompañamiento de estas realidades. Y sobre todo porque también ponía foco en esta narrativa que quería hacer sobre el acompañamiento de este personaje desde un lugar positivo, desde un lugar de aprendizaje, como una oportunidad, no centrándonos como en el conflicto y en el dolor y en el sufrimiento que por supuesto hay, que también he querido expresar en la película, pero sin que primara, ¿no? Y que en realidad esta familia pudiera encontrar
como la oportunidad de reparar muchas cuestiones internas, no solo en lo referente al personaje de Lucía, sino también con el resto de los componentes a partir de este momento, ¿no? Entonces, esta idea de cómo los otros, las otras, nos transformamos también en este camino, fue como algo clave que me ayudó a comprender que, y por eso, y recuperando lo de la legitimidad de la que hablaba antes, y dado que la mayor parte de las entrevistas las había hecho con padres y madres, aunque también, claro, cerca de los niños y niñas, y encuentros de la asociación Aysén también a los que me invitaron, estando también con los jóvenes, con los más peques, pero sobre todo las conversaciones más directas y todos estos testimonios recortados y eran dichos por los padres y las madres. Entonces, quise crear este binomio donde son la madre y la hija las dos protagonistas. Lo que quería hablar en la película en realidad era la transformación de una relación. Entonces, en la relación hay dos polos, está Lucía y está la madre como síntesis del resto del conjunto de la familia, ¿no? Y esto parece como muy sencillo de pronunciar, pero luego implicaba muchísima dificultad a la hora de cómo construir el guión. Qué pantalla más aburrida os estoy poniendo, ¿no? Bueno, esto es una escaleta quizá más elaborada, donde, como os decía, enumeramos las secuencias, describimos brevemente la escena, hablaba un poco de la intención por escena, ¿no? De por qué existe esa escena, por qué es importante el corazón, aunque luego la rodee, claro, muchas otras cuestiones, pero es como muy importante localizar el motor de la escena para saber, bueno, por qué es imprescindible, por qué no puede sacrificarse, y si ha de sacrificarse, saber cómo recuperar ese corazón en otro lugar, de otra forma, ¿no? Bueno, y sobre todo eso, cómo estaba afectando tanto a Anne, al personaje de la madre, como a Lucía, el personaje de la hija. Entonces, esta escaleta es como un sistema más convencional de escaleta, pero en algún momento ya fue necesario para mí inventarme otra herramienta, porque aquí no veía claramente cómo iban evolucionando cada una de ellas a nivel emocional, ¿no? Y también para medir las intensidades dramáticas que no estuvieran demasiado juntas, bueno, para saber cómo están dialogando. Porque lo que me interesaba hacer en el acompañamiento de estos dos personajes era como un juego de espejos donde presentaba a la madre y a la niña, ¿no? En un binomio pues muy unido, muy cómplice al arrancar la película. Bueno, yo voy a hablar como si la habéis visto todas y todos. Entonces arrancaba la película con esa madre y esa hija en una situación de mucha intimidad en la cama al amanecer del día, todavía como en la penumbra, donde tengo a una madre que está intentando, sabe que algo está pasando porque están viviendo muchos momentos de conflicto en el colegio, porque están siendo llamados constantemente por problemas que se producen, pero la madre todavía no sabe exactamente a qué responden, ¿no?, estos conflictos. Entonces intenta preguntar, pero como no hace las preguntas correctas, tampoco obtiene las respuestas más acertadas. De hecho, lo que obtiene es silencio al principio de la película. Y tengo esa cercanía tal, ¿no?, entre esos dos personajes en la cama, que hace también que pese mucho la mirada de la otra para Lucía, sobre todo la mirada de esa madre que está intentando saber, conocer, pero también al mismo tiempo es una mirada donde ella no se reconoce, ¿no? Y esta relación necesita en un momento como romperse para que cada una de ellas emprenda un camino individual donde establecen, bueno, tanto Lucía unas nuevas relaciones con la tía abuela o con una amiga, y la madre también, no es que establezca nuevas relaciones, sino que como que deconstruye las viejas relaciones con su madre y con lo que para ella ha sido su padre y el lugar donde le ha colocado, y cómo
esa idealización también ha configurado el resto de su esquema familiar y el lugar en donde ha puesto a la madre y cómo todo eso la ha condicionado también a ella y cómo la mirada de esos padres, de esos abuelos, ¿no? Hacia la propia madre y la falta del reconocimiento también ha condicionado el desarrollo del deseo y de la profesión de esa Anne. Anne tiene que hacer ese camino propio para hallar nuevas respuestas, mientras Lucía tiene que hacer un camino propio para adquirir las herramientas suficientes para poder expresarse ante la madre por quién es, ¿no? Entonces, solo una vez de que cada una de ellas hace ese camino, se puede volver a encontrar de una nueva forma, ¿no? Desde un nuevo lugar donde poder verse y reconocerse. Y entonces ese camino doble tenía que funcionar como un juego de espejo invertido, ¿no? Donde cuanto más Lucía iba siendo Lucía, menos Anne iba siendo Anne, ¿no? Y Anne va perdiendo un poco las riendas de todo lo que está haciendo hasta que llega el momento también en el que pronuncia, ¿no? Esta idea de que no se reconoce, de que no sabe lo que está haciendo, como esa idea de pérdida de identidad, donde incluso llega a hacer algo que es tremendamente mezquino, ¿no? Y de lo que no se siente nada orgullosa para conseguir un trabajo que necesita para poder salir adelante en esta nueva situación de separación en la que se encuentran. Entonces, poder ver de una forma más nítida el viaje de ambas me llevó a construir esta forma de escaleta, que en el rodaje me decían que parecía la línea de metro de Barcelona, pues, pero que fue súper, para mí, como ver a luz. Entonces, aquí lo que podía hacer, encender una luz un poco más grande. Era, de nuevo, establecer el orden cronológico de las secuencias y ver el viaje emocional de cada una de las dos, donde Lucía es el verde y Anne es la rosa, y cómo va evolucionando, ¿no? Cómo van compartiendo momentos en los que se encuentran en un nivel emocional del 0 al 10, similar en función de cuán lejos o cuán cerca está cada una de su objetivo. Y cómo van haciendo ese viaje. A ver, voy a hacer un poquito más. Sí. Cómo van haciendo ese viaje hasta que se van como acrecentando ese viaje paralelo que hacen, cómo se van separando hasta el punto de encontrarse ambas dos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se podría ver muy bien, este ya es el tercer acto de la película, y cómo se encuentran ambas dos, donde piensan que lo han perdido todo, y bueno, necesita, una de ellas necesita que la otra haga ese arranque, ¿no? Para ella poder acompañarla. Este esquema me servía no solo para visualizar el balance de las fuerzas y dramáticamente de las intensidades, sino también para ir apuntando, por ejemplo, con otros pequeños colores, bueno, la intervención o los momentos más importantes de los otros personajes, porque es una película muy coral, donde en la colmena, sintetizada en esta relación nuclear, ¿no? De Lucía y su madre, pero donde todo el resto de los componentes de la colmena tienen una función y además necesitan, para cumplir esa función dignamente, también necesitan su propio recorrido. Entonces, bueno, aquí voy haciendo como señal de dónde intervienen de forma clave estos otros personajes secundarios, pero sobre todo también me permitía ver o representar cómo iba a trazar el punto de vista de la película, ¿no? El punto de vista vendría a ser algo así como desde dónde estamos como espectadoras y espectadores sintiendo o viviendo la escena.
porque sobre todo cuando hay tantas personas involucradas, tantos personajes involucrados, o en este caso hay dos personajes protagonistas, que son Lucía y Anne, había que decidir muchas veces. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tenemos a los niños en una trastada de estas en la habitación de la abuela, vistiéndose con la ropa de la abuela, maquillándose, y la madre entra y les descubre, ¿no? Pues ahí entran decisiones de punto de vista, de narrativa, que tienen que ver con qué vamos a estar en la habitación vistiéndonos con y viendo cómo juegan y cómo están, o vamos a estar con el punto de vista de la madre, que es la que entra y se lo encuentra, ¿no? Este tipo de decisiones de punto de vista son las que reflejo en esta línea inferior y que me permitían como ir estableciendo como los tramos que iba a corresponder a cada una de ellas dos, sobre todo, ¿no? ¿Con quién arranco la película? ¿En qué momento paso a la otra? ¿Y durante qué tramo me quedaré con la madre? ¿Cómo vuelvo de nuevo donde la niña? Y no solo eso, sino también encontrar las secuencias que iban a ser como las bisagras, ¿no? Para hacer el cambio de punto de vista. Entonces aquí vemos cómo en esta secuencia 4 se solapan. Eso quiere decir que aunque arranco con Lucía fuertemente, en la secuencia 4 va a haber una bisagra que nos coloca más o menos del lado de Anne. Con ella permaneceremos unas breves secuencias antes de volver a cambiar a Lucía y así ir estableciendo como este juego articular. Y bueno, pues voy a poner un poquito un vídeo muteado para ir viendo esto de una forma más gráfica. El email igual lo puedo cerrar también. Y este es el máster sin pospo de sonido y de cruz. Hay sonido y hay un color leve, una corrección leve. Todavía es anterior a la versión de las salas de cine, pero lo voy a poner así un poquito rapidito para ir viendo sobre todo cómo esta idea de establecer bien el punto de vista es muy muy importante, muy importante establecerla bien al principio de la película, ¿no? Para que más o menos el espectador ya se coloque en el código y que no sintamos que estamos asistiendo al acompañamiento del viaje de Lucía. Y igual y bajamos un poquitito las luces para que se pueda ver un poco mejor. Genial. Entonces, al principio de la película, pues bueno, como es una pena para los que y los que no la hayáis visto, pero bueno, eso es, hay que hacer los deberes. Aquí empezábamos con esta idea de presentarlas en un espacio muy íntimo, muy uterino, donde hay como mucha dificultad para comunicar lo que cada una de ellas está sintiendo, ¿no? Y arranco fuerte muy cerca de Sofía, muy cerca de Lucía, de forma que también ahí hay como una declaración de intenciones. Pero el personaje de la madre está en un plan más abierto, más general y con bastante presencia con respecto a, por ejemplo, el tercer elemento que presentamos, que sería el padre. De nuevo, ahora vamos al coche. Vuelvo a establecer con quién estamos viviendo esta secuencia. Aquí estamos escuchando en la cara de Sofía toda esa discusión que tienen los padres, que tiene que ver con ella, pero lo percibimos con ella. Y luego presento al hermano en un plano conjunto con la hermana, ¿no? Porque para mí el personaje en Eco, bueno, es un personaje muy importante en la película. Y son, los hermanos tienen esta cosa, ¿no? De que son de igual a igual, entonces les pongo en un plano compartido. Ahora presento a la quinta de la familia nuclear, que son este matrimonio y estos tres hijos, de esta forma. También en orden de importancia. Ha entrado la última.
aquí ya se va como construyendo poco a poco, ¿no? Esa medición de cómo presentas, en qué orden, para ordenar también la recepción de la información. Y vuelvo a cerrar la secuencia con un plan pues, bastante claustrofóbico, muy cercano, con una lente muy angular, con Lucía. Y aquí empieza ya a producirse la bisagra, ¿no? Que le llamo. Y como salgo del coche con Lucía, desde su punto de vista se queda la cámara para ver toda la escena familiar que está sucediendo. Luego os quiero hablar nada brevemente de unas cuestiones pues de dirección, como el fuera de campo, también como el punto de vista. Y ahora nos vamos quedando ya en la madre, que acaba de conseguir un primer plano, para también marcarlo. Y la secuencia la despido quedándonos sobre todo en la madre, ¿no? Que es con quien abriré el siguiente bloque, que es el inicio del viaje, porque es para la madre, sobre todo, para quien tiene unas implicaciones, pues es de volver a casa. Me interesa también plantear que el viaje que arranca, el tren arranca, y para Lucía vive ese viaje de frente, ¿no? Todo lo que llega lo ve de frente. Es como un escenario y un horizonte que le viene de nuevas, mientras que para la madre es un lugar al que va, es un lugar que ya conoce, y por lo tanto será un viaje como hacia atrás, ¿no? Por la posición que elegimos para rodarlo. Si nos damos cuenta de eso, aquí la secuencia ha arrancado con Anne por primera vez, aunque Lucía sigue teniendo como más cercanía a la cámara. Y ahora Lucía menciona la frontera, que es el puente, ¿no?, que separa el territorio de Euskal Herria en dos, también de una forma binaria, ¿no?, el País Vasco francés y Hegoalde. Y este acompañamiento que acaba de hacer Lucía era, vamos a decir, lo que da... Voy a volver a poner un momentín. Estamos con Lucía, y es Lucía la que con su propio movimiento nos incluye a Anne en el plano. Justo antes de cerrar lo que sería pues, el prólogo, vamos a ver el título, los títulos, el título de la película, y ya nos estableceremos en el pueblo. Pero este sería como el cierre del epílogo, y aquí la cámara ya, bueno, intenta como enfocar que son ellas dos las que van a llevarnos en este viaje, ¿no?, de la mano. En este viaje que implica también atravesar una frontera que no es solo una frontera física, sino también va a ser una frontera emocional, ¿no?, para ambas. Y aquí ya estamos en el viaje. Entonces, esta idea tenía, o sea, era como muy importante, ¿no?, establecerla bien al principio, pero luego también seguir como jugándola con coherencia en el desarrollo de la película. Entonces, bueno, llegaremos al pueblo, estamos en la hoguera. Ha sido un tramo, sobre todo, para el personaje de Lucía, en esta nueva llegada al pueblo, porque es un lugar nuevo para ella, donde va a tener la oportunidad de presentarse por primera vez de una forma más ambigua, para poder establecer unas nuevas relaciones con estas niñas y estos niños del pueblo, desde un lugar donde ella se siente más cómoda. Y entonces, pero claro, implica la llegada a ese pueblo de la abuela, que sobre todo para quien es un lugar denso o dramáticamente complejo es para la madre. Aquí hemos estado presenciando cómo se pelean los niños en la cama, y estamos solo con ellos dos, también en un plano conjunto, hasta que llega la madre y penetra en el plano, ¿no? Y ya de esta forma nos terminaremos quedando con la madre, que será con quien visitemos la secuencia posterior, que es el reencuentro en la casa con su madre y tal. ¿No? Aquí voy a subir un poquito el volumen. Es que ya la madre ya ha cogido también ahí ese primer plano, ¿no? Entonces, esta idea
Dentro de todo, claro, las dos son protagonistas, pero bueno, pero me interesaba mucho generar el máximo de empatía y de cercanía para con el personaje de Lucía, ¿no? Por parte del espectador. Entonces, bueno, pues eso me lleva a pensar en una puesta en escena en la que, sobre todo, acompañará al personaje de Lucía pues de una forma más cercana, no invasiva tampoco. Ese plano claustrofóbico del coche es algo que no se va a repetir mucho más en la película, pero vamos a estar muy cerca de ella, conociendo los espacios que ella conoce muchos por primera vez, también por primera vez desde su punto de vista, bajando la cámara a su punto de vista, con planos cercanos, muy sensorial también. El sonido va a tener mucha importancia, porque al final, cuando tenemos un primer plano de un personaje, una de las cosas que, por ejemplo, aquí, uno de los elementos narrativos con los que podemos jugar es el fuera de campo, ¿no? Es todo lo que está sucediendo fuera de la pantalla, y que sobre todo en el caso del acompañamiento del personaje de Lucía es ese fuera de campo, que son esas conversaciones del mundo adulto que quedan fuera de su punto de vista, pero que penetran en su plano, ¿no? Y que de alguna forma también la van afectando, no afectando en el sentido de negativo siempre, ¿no? Pero bueno, que la van transformando, lo que escucha, lo que vive, lo que siente a partir de eso que escucha en el exterior, ¿no? Los niños, bueno, pues son esponjas y cómo van absorbiendo todo, y que muchas veces ese fuera de campo tiene mucha más fuerza que si lo metemos dentro del campo, ¿no? Entonces aquí esa decisión de nuevo de punto de vista, de estar cerca del personaje de Lucía y vivir las escenas con ella, desde ella. Entonces, el viaje a nivel formal, de ese viaje paralelo que hacen la madre y la hija, del que os hablaba antes, a nivel formal pensé en querer representarlo de forma que con Lucía arrancamos estando muy cerca de ella, del principio de la película, en planos muy general, planos medios, primeros planos, pero a medida que va avanzando y cuando llega a ser asimilada, no aceptada, sino asimilada por el conjunto de la familia, ¿no? De forma que ella acepta que tiene un rol que jugar ahí dentro para preservar el orden familiar, cuando es asimilada por ese conjunto de la familia, en ese viaje nos vamos a ir alejando de ella, y ella va a integrar ese plano general de la familia, esa foto final, forma que va a quedar más pequeñita, ¿no? Al integrarse en ese colectivo, en esa foto. Sin embargo, con la madre, que hemos empezado en la habitación, por ejemplo, presentándola más lejana y tal, a medida que va indagando y que va deconstruyéndose hasta el punto de haberlo perdido todo, ¿no? Y solo desde ese lugar es desde donde muchas veces podemos empezar de cero y empezar de una forma nueva o con más conciencia. Pues en ese viaje de la madre, lo que pretendía era ir acercándome a ella cuanto más, o sea, gradualmente, pero hasta el punto máximo. De forma que se producía ese juego invertido de lo que os hablaba antes, ¿no? Tendríamos aquí, por ejemplo, esa foto familiar donde ella es asimilada aquí. Por el entorno, por el contexto. Ay, ya llevo. Vale. Este es un plano secuencia que empieza con, bueno, que empieza con, empezaba, luego el montaje ya empieza con las dos juntas a la vez, pero empezaba solo con Lucía. La madre se incorporaba hasta sentarse junto a ella. Aquí.
Y ahí, bueno, una leve apunte, pero aquí la decisión, por ejemplo, estaba en quién poner el foco, el enfoque, ¿no? A quién enfocar de las dos, porque tienen una distancia suficiente a cámara como para obligarnos a, por la lente que estábamos usando, a tener que enfocar a una o a otra, pero las dos no podían ser y no queríamos. Y entonces la que está desenfocada en realidad es Lucía, ¿no? Porque quienes hayáis visto la película, pues entendéis el momento en el que está. Y el foco está puesto en la madre, que finalmente será invitada a marcharse de ahí, ¿no? Lucía le pide que le deje sola. Y finalmente el desenlace de esta secuencia. O sea, aquí hay una coreografía interna, ¿no? En el plano. Es un plano estático, un plano fijo, pero va evolucionando. Hasta encontrarnos como, pues bueno, el resto de la familia, ¿no? La norma, la foto familiar, ese contexto se va organizando en esa foto final, ese marco, ¿no? que les retrata y donde Lucía, pues, no encuentra sitio. Entonces, bueno, esto sería un poco intentar como buscar. A mí un profesor fantástico en la universidad en Leioa que tuve, que era Íñigo Marzabal, nos insistía siempre mucho como en que la forma tenía que responder al fondo, ¿no? Que, claro, al final para rodar esta situación hay un millón de infinitas posibilidades de dónde pones la cámara, de cómo organizas la coreografía, el sonido también, ¿no? Cómo lo juegas. Si va a ser un plano contra plano, si va a haber seguimiento, si no. Bueno, todas esas decisiones que tienen que ver con la forma de ponerlas al servicio de lo que quieres contar. Entonces, bueno, esta secuencia, por ejemplo, para mí era importante también. Y bueno, quería partirla aquí. Y dejadme que recapitule un poco para saber qué hora estamos también. En realidad casi he comido la hora ya. Bueno, pues vamos a ir a ver algunos ensayos de casting, ¿no? Fueron dos fases fundamentales del proceso. Una vez ya resueltas todas las dificultades de guión, de articulación, de puesta en escena, de cómo lo pensaba llevar adelante y plantear, pues bueno, es la idea de corporalizar a estos personajes, quién va a ser y sobre todo cómo quiero trabajar con ellas, ¿no? Y bueno, el casting fue, os pongo así a modo pildorita regalo, la primera prueba de casting de Sofía, que siempre lo he contado porque es algo, me parece muy significativo, que Sofía vino a la primerísima convocatoria de casting que se hizo de la película. Y solo que a veces, como nos programamos mucho con pensamientos, ¿no? Que ya nos programan y nos condicionan, como por ejemplo, va a ser muy difícil encontrar el personaje de Lucía, porque claro, es un personaje tan complejo, tan complicado, es tan pequeña, tiene que ser tan pequeña, tal, va a ser tan difícil, que ya programadas por esa idea, seguramente, por una parte, y luego por otra parte, porque Sofía es una niña que no tiene nada que ver con el personaje que había escrito, ¿no? Eso quizá hizo que no la viéramos en esa primera sesión de casting en la que ella ya había venido. Y bueno, me pongo. En los castings siempre. Tiempos de pan. Y a mí también. Siempre pedimos hacer como una foto de perfil. ¿Y? Otra del otro perfil. Y luego y de frente. Y sin la mascarilla. Quítate la mascarilla para que te veamos la carita. Vale, perfil para allí. Perfil para allá. De frente. A cámara. Mírame a mí si no. Y mirando a la cámara te presentas. Dices tu nombre, tu edad, lo que más te gusta hacer y por qué has venido al casting, ¿vale? Me llamo Sofía. Tengo 7 años. Y lo que más me gusta hacer es cantar y ver guaje. Nacido en el 31 de marzo, en el año 2013. Tengo un mejor amigo que se llama Gerasa. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer con ellas?
¿Nos puedas contar? Yo secreto. Sí. Pues mira, una vez estábamos en clase, me dice una amiga, copia, copia, y yo, perdón, yo no le copié, y me dio un papel, y yo, pues, copié, y a ver. ¿Pero ya tienes exámenes? Sí, aunque estoy en segundo, yo no, dice, que se aprueba, no sé que ya es un examen, porque me ponen notas, si no me pondría nota. Pues claro. Sí, os intentan engañar, pero... Y vosotros sois muy listas. Entonces copiaste, ¿eh? Sí, pero hice una página entera y la otra pues la copié. Vale, vale. Wow. Y me dijo, le pedí chillar, chillar. ¿Y le pediste perdón? Sí. ¿Sí? ¿Es la que ha venido? ¿Cuántos hermanos tienes? Sí. ¿Cuatro hermanos? Conmigo, conmigo. ¿Los cuatro vosotros sois hermanos? Claro, ¿tienes? Sí, sí. La leche. Yo soy seis hermanos. Conmigo. Conmigo seis. Contigo, contigo. Sí. Decía yo, si no seríais tu hermano, tu otro hermano. A ver, ¿de hermanos cuántos tienes? Chicos, dos. ¿Y de chicas? Otros dos. Otras tres. Vale. Dos chicos, tres chicas. ¿Tú? ¿Tu padre? ¿Soy? ¿Yo? Sí. Es muy fuerte, ¿no? Pues sí, fuerte. ¿Mi abuela? La madre. Vale. Era como, o sea, cuando, tanto en Cuerdas, en el anterior cortometraje que rodé con un grupo de 20 mujeres de más de 70 años que no eran actrices profesionales y que la protagonista tenía 91, ¿no? Pero en el proceso de casting, al final me doy cuenta que tenía que ver mucho con si conectaba en lo personal, en la comunicación con la persona o no, ¿no? En este caso, una niña que no tiene... también formación de actriz, aunque lo que tienes es un don para ello, pero digo, ¿cómo voy a enfrentar el proceso de acompañamiento, de dirigir, ¿no? Y al final dirigir como es comunicar y como es intentar expresar con el máximo detalle posible los matices que le puedas ver a la escena o para reconducir para un lado o para otro. Al final es un proceso de comunicación y creo que es en lo único en lo que me puedo fiar, ¿no? Para saber si tengo delante o no a alguien con el que creo que voy a poder trabajar. Y Sofía, bueno, aquí siempre ya tenía el toque este de andaluza que le llamábamos, ¿no? Luego en el proceso de trabajo decíamos, es que a veces te sale la andaluza, esa que llevas dentro, ¿sabes? Porque hacía se ponía a cecear todo el rato y entonces en rodaje muchas veces cuando se relajaba le salía y decíamos, la andaluza la vamos a dejar ahí fuera, venga, vamos fuera, dejamos la andaluza y volvemos dentro. Y entonces ya entraba hablando así normal, ¿no? Pero aquí estaba muy andaluza. y lo que tenía era como un talento increíble para improvisar. O sea, yo aquí le decía que a su padre habían puesto una multa en el coche y que le llamaba a la policía por teléfono y que tenía que intentar convencer para que le quitaran la multa, ¿no? Tiene una inventiva y una capacidad de estar ahí pues un montón de tiempo. Le introducías igual y si esto, y lo jugaba y seguía improvisando y no se bajaba de la moto, ¿no? Y estaba... Vamos a poner... Sí, pero no he hecho nada malo. Ya, pero yo no soy en ese problema. ¿Y qué creas mi padre? Yo esa multa no la tengo que pagar nada, ¿eh? Pero yo no tengo tanto dinero para pagar esa multa. Ya, ¿y qué? Si tú qué crees que yo tengo 100.000 euros para pagar eso, ¿no? Solo te lo pedís ni tú. ¿Qué es por mí la multa? ¿Dónde está la policía que le llamo? ¿En Japón ahora? ¿Y de dónde te llamamos? A ver. De China, ¿no? Pero si está en Japón, ¿por qué te voy a llamar de China? Ah, vale.
So, por su carácter y por la programación mental de cómo vamos a haber encontrado a Lucía en la primera sesión de casting, pues eso, las dos cosas juntas, pues nos hizo como continuar. Vimos un montón de niñas, como hasta 500, y ya estaba agotando peligrosísimamente el tiempo. Tenía que tomar una decisión y pensé si estábamos pasando algo por alto de todo lo que habíamos visto, así que como volví a recoger el material desde el principio, porque claro, por su carácter, quizá yo desde el principio dije, bueno, ella podrá ser una niña de las piscinas, ¿no? La niña que luego hace de la policía del género en las piscinas, pues yo le di ese papel a ella, ¿no? Y claro, curiosamente igual, pues haberle dado ese papel desde el principio, otorgarle un papel, me estaba impidiendo ver más allá de todo lo que ella era capaz de desplegar y de ser, que lo habéis visto en la película. Y eso tiene mucho que ver también con lo que pasa en la película, ¿no? Cómo esta familia al final también le ha otorgado un papel al menor de los hijos, le ha atribuido un papel, un rol en la familia, y ese rol les impide ver realmente quién es esa persona, ¿no? Y esa lectura, cuando a posteriori la hice también, me pareció pues muy, muy, muy interesante, muy, muy potente. Y nada, pensando en si habíamos pasado algo por alto, recuperé los materiales de todo desde el principio y me di cuenta que a ella en realidad nunca le habíamos llegado a hacer una prueba específica para el personaje de Lucía. Así que ya in extremis, hacia el final del proceso, la convoqué para una prueba para Lucía, para ella probar en pues igual en situaciones con un poco más de compromiso, ¿no? De emocional. Y esto es lo que pasó en... Está. Va, nahi duzunean. Mira tú también así, si la ves por ahí. ¿La ves? No. ¡María! Intenta llamarla también. ¡María! 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 ¿Es que estáis muy cerca de la? No. Ah, no. Ella no creo, sí. Tú sí. Pero si se ha metido en la. No se habrá metido en el agua. ¿Seguro? ¿Estás segura? ¿Estás segura de que no se ha metido en el agua? María. María. Por favor. Sí. Hola. Apareció una niña en el hospital. ¿Cuántos años tiene? Tres. Es rubia también. El pelo corto. Vale, ¿qué le ha pasado? Vale. Vale, en la pierna. Vale, ¿lo tiene bien? ¿Le tienen que hacer algo pierna? Ya. Ya, que se le ha inflamado. Vale. Vale, pues intento localizar a la familia y a ver lo que me dicen, ¿vale? Venga, muchas gracias por llamar, ¿eh? Venga, adiós.
llevado una niña de 3 años al hospital. ¿Cómo se llama? No me han dicho el nombre. Parece, bueno, la... Bueno, la situación que le planteé aquí era que ya estaba en la playa con su hermana pequeñita y que como en clase la verdad es que le cuesta mucho tener amigas y no tiene demasiadas, pues están en verano en la playa y está con la hermana en la arena y entonces se le acerca una niña en la playa, ella, y empieza a jugar y claro, ya está deseosa, ¿no?, de jugar con ella y de hacer una nueva amiga, entonces... van al agua, van a coger agua para hacer castillos y entonces entre que van un poco más allí, un poco más allá, no sé qué, para cuando vuelve no está encontrando a su hermana pequeña, ¿no? Y la ha perdido de vista y al final está preocupada y se encuentra con el socorrista. Y ya todavía al final se estaba riendo un poco, pero lo que es verdad es que tiene una escucha tremenda, ¿no? Porque el otro está hablando por teléfono y ella está escuchando y está reaccionando a todo, ¿no? Y entonces le planteé un extra, ¿no? Y sería, bueno, pues ahora llevas un rato esperando en la... Bueno, el socorrista llama a tus padres, se pone en contacto con los padres y finalmente llegan tus padres. Y, bueno, estoy adelantando un poco porque hubo una intermedia que era ella hablando con el socorrista sobre por qué había dejado sola a su hermana. Y se puso a llorar en la escena. Y claro, y yo enseguida corté, pensando si se había movido algo ahí. Y corté y le pregunté, ¿estás bien, Sofía? Y me dice, ah, sí, estoy súper bien. No sé qué, y digo, ah, vale. Y digo, no, es que como te has puesto a llorar así tan... Y me dice, no, es que tengo un truco para llorar. Yo miro un punto fijo y lloro. Y digo, ah, vale, entonces igual puedes repetirlo. Y me dice, sí. Y digo, vale, pues vamos a ver si lo podemos repetir, pero ahora... Entonces le puse todo un extra nuevas cosas, ¿no? Ahora no es el socorrista, ahora es tu padre el que ya han venido a buscarte. Y entonces, claro, él está un poco enfadado porque le podía haber pasado cualquier cosa a la niña... Haría, que solo la pica una medusa, pero le podía haber pasado cualquier cosa. Y claro, y tú, pero es que estás muy molesta porque es que al final, como es la pequeña, es ella la que tiene la atención siempre en casa. Bueno, le monté de repente un drama familiar ahí rápidamente. Y digo, no te sientes como atendida, siempre están prestándole más atención a María y tal. Y le conté un montón de cosas y volvimos a plantear la secuencia. Y no solo las integró todas, o sea, todas las informaciones que le había dado, ¿no? Las juega y...
Bueno, esta era en realidad con el socorrista. Después de estas, cuando me dijo que estaba fantástica y que lo podía repetir. Y aquí, nada, aquí está repitiéndolo. Así que de repente pensé, oh Dios mío, tengo a Lucía después de todo. Pero no sabíamos, o sea, una cosa es también que pueda llorar y otra cosa es que pueda dar como todo el registro de cualidades que pedía el personaje. Así que, bueno, la convoqué a una última prueba donde ya solamente estuve con ella toda una mañana y la probamos como en cosas muy distintas, ¿no? Pues en algún, bueno, a un pequeño hurto en la escuela, le pide a la profesora y tiene que ocultarlo o defenderse como puede. Otro es una variante de esta, pero tiene que mentir como una yaca para sacar la atención y, bueno, mentir, que no es ocultar. En otra, bueno, aquí llegaba como al nuevo escenario, ¿no? O sea, la casa de la tía abuela, entonces como mostrar curiosidad por el entorno y preguntar y todo bien. En esta ocasión sí que le pedí, hablé con los padres para ver si podían traerla, sin forzar, pero si podían como, bueno, pues ponerle un vestuario más neutro, ¿no? Para que también nos permitiera como ver sin todo el ruido que puede generar, por ejemplo, todos esos lazos y pendientes, ¿no? Entonces como para ver algo así más neutro y la verdad es que un poquito por encima de estas, pero... Vale, pues cuando queráis. ¿Allá? Sí. ¿Sofía? Euskeraz, favorez. Kasko da horretan badakizu euskeraz. Ze, hori, ez antu ekartzeko belarri etak. Abai, eta zergatik aren dildakit hori gezurra dela. Zer da hor barruan, baja horretan, erakutsi mesedez? Eso. Aquí lo que, claro, entraba en juego otra cuestión, era que Sofía hablaba en euskera justo, pero, por ejemplo, en la improvisación hacía lo que podía con lo que tenía, ¿sabes? Y no cambiaba, de repente no cambiaba a castellano, pero hablaba medio mal, pero en euskera hasta el final estaba, ¿no? Y eso también era como súper importante para mí. Entonces, en los ensayos, porque claro, para mí, o sea, nire txateta, bueno, así nire euskeraz, egin nahi nuen pixkat orekatuagoa, baina, bueno, orain bai pasako nahi euskarara pixkat zateko, ba, nire txat oso importantea zela euskara pelikulan ere, ze euskarak badauka berezitasun eder bat, eta da, beste batzuen artean, ba, ez dagoela genero marka hori, edo norbera berburua, izendatzeko edo bere burua aurkezteko bat, beste batuen artean edo adjektiboek ez daukatela genero marka edo hirugarren pertsonak ere ez daukala edertasun hori ere importantea zen pelikula honentzako ze momentu batean bere pertsonaiaren tat oso baliagarria izango da herri berri honetara heltzen denean euskaraz hitz egiten estea, ez? Ze horrela lortzen du hor, bueno, ba espazio simbliko batetik ere nabigatzea, bere burua deklinatu gabe eta harren berri batzuk modu askeago batean hasteko. Orduan niretzat oso importantea zen bera euskeraz egitea eta orduan ba bueno, ensaio faseak oso luzeak izan ziren eta hiru motatakoak izan ziren. Alde batetik euskera ariketak, ez? Hor ba Olatz Beobidere egonda berarekin pues abestiak analizatuz, ez, pues, modu jolasen bidez, baino euskera lantzen denbora guztian. Eta Olatzekin premisa zen beti euskeraz egitea egun hasieratik bukaera arte. Osea, zeuden denbora guztian euskeraz egitea. Eta egia da,
ba, bi abete terdi edo izan direla eta asko hobetu zuela. Asko ere esaten genion, aizu, aktoresak ere, osea, behar batzuk dauzka, adibidez, ba, Patricia López Arnaizek aurreko pelikulan eskalatzaile bat zen, en la cima, eta behar izan zuen gauza asko ikasi, gimnasiora joan, jarri eskalatzea, eta orduan, bazuk zure kasuan, euskara hobetu beharko duzu, eta zure pertsonaiaren txat oso garrantzitsua, eta ba, hortik motivazioa edo torri, bueno, motivazio horrek edo lagunduko zuelakoan edo, baina kontua da asko hobetu zela, eta hori oso importantea zen, ze, bueno, pelikulan, ba, hori elebitasun hori jorratu nahi nuen, ez? Eta, a ber... Ezkenean oso naturala dirudi pelikulan dagoenean, baino egia da horrek ere eskatu zigula, ze jende asko kuestionatzen, galdatzen zuen asko, ez? Eta zergatik batzutan euskeraz, beste batzutan zergatik pertsonai hau euskaz egiten dio beste hori, baino gainotzuekin gazteleraz, eta bueno, mapa hori ere ezarri behar izan zen, ez? Pues, gainerazko lagundu zidan ere, pertsonai bakoitzaren biografia eta bueno, ideologia ere ba garatzeko, ez? Lourdes eta Lita aizpak izan da, zergatik batek egiten duen euskeraz eta besteak, ez? Ba bueno, niretzat Lita segurski ba businesswoman bat bilakatu zenean, ba senarraren negozio guztia berak aurrera eramaten zuelako eta jende askorekin harmanetan eta pues batutan ere lotxaren ideia hau berreskuratuz pertsona askori eman izan dio lotxa, ez? Paleto moduan edo ezakit, generazioetakoak eta negozioei buruz hitz egiterako eta beti gaztelerara pasatzen direla, pues uste zutelako elebatuagoa zela edo hau da Lita, ez? Beti ba itxura eta proiektatzen duen irudi horren zain dagoena eta Lourdes, ba bueno, ba Lourdes beste herri mugimendu batetik gertuago edo ba euskaraz hasi du bere alaba den Leire, ez? Dala ume txikiaren ama. Eta ordan gezin bidez hor markatzen duen nola den egoera soziolinguistikoa familia honen baita eta nork norekin egiten duen euskeraz, ze claro, bueno, Ane hasia izan da gazteleraz, ez? Eta orduan ba bueno, bere maizkuntza gaztelera denez, pues horrela esten du Lucía, baino aldiz aita euskera euskalduna da eta euskeraz azten ditu bere seme-alabak, ez? Eta bueno, gero Nikorekin euskeraz ere egingo du, Lourdesekin euskeraz, eta bi pertsonai hauekin izango da, eta kontestu honetan izango da, non Luziak lortzen dituen baliabideak edo erramintak edo indar nahikoa, ez, bere beburuan sinisteko, eta den ura defendatzeko gainontzekoen aurrean. Eta bueno, ensaioak eta ja honekin ja goaz bukatzen pena bat da, baina bai ensaioak egiterakoan saiatu nintzen ez gidoia lantzen zuzenan, baizik eta importanteagoa zen familia memoria bat sortzea danon artean, ez? Eta sortzea hori bai oso ondo jakinda gidoiaren sekuentzia bakoitzaren motorra edo bihotza hasieran aipatu dudan hori, eh? Zein zen, ba, sortzen dituen gatzka hori edo bihotzo lantzen zuten beste egoerak. Eta horrek ematen zidana zen aukera, ba, familia arteko egoera, osea, iraganeko edo, ez, pelikula hasi baino lehenagoko denboratasun hori lantzeko eta familia eman horiek lantzeko. Eta bai egon ziren sekuentzia pare bat landu nahi izan nituenak, ze oso, bueno, ez zen bakarrik eduke aldetik edo testu aldetik importanteak zirelako, baizik eta beste
Baziren beste gauza batzuk, adibidez, gertutasuna, fisikotasuna, ez? Nola bi anai arren arteko harremana baldin eta elkarrekin lo egin baldin badute ohe batean, ez? Konplizitate hori, esa fisicidad que se genera entre las personas que son de una familia, eso había que construirlo, vivirlo, sobre todo de antemano. Entonces sí que hubo una secuencia y con esta más o menos cerraré, aunque bueno, los ensayos, como veis, también los dividía entre Anne y las situaciones propias que el personaje de Anne tenía que transitar y trabajar, ¿no? También como todo lo que sería... Nada más, salir para volver. No quiero perder el tiempo, no puedo salir y yo quiero hacer un recorrido. Cuenta de conflictos o de todas las llamadas desde el colegio que vienen y de las distintas formas que tienen ellos de confrontar la realidad de la cría, ¿no? Ahí estarían, pues eso, los ensayos de Anne, luego por otra parte Lucía y sus propios ensayos con Eneko, con Nico, la amiguita. Bat, acción. Bat. Mucho. Y luego por otra parte el trabajo que era también solamente con Lucía, ella misma, de trabajo de guión, ¿no? Y porque ella tenía que ser consciente de cuál era el viaje de su personaje, por qué etapas pasaba, cómo se iba transformando las relaciones que entablaba en todo ese proceso. Así que fuimos como haciendo un guión dibujado, donde yo le iba contando de forma aislada, o sea, aislaba las distintas tramas del guión, la que tenía que ver con el santo, la que tenía que ver con la tía abuela y las abejas, y de forma aislada trabajábamos cada una de esas tramas abordando cada secuencia, y las iba dibujando, dejando los huecos que yo iba diciendo, esto deja un hueco que mañana trabajaremos otra cosa, y así fuimos completando el guión, ¿no? Que era, este era su guión, dibujado por ella, para... Aquí hay un santo que falta y aquí hay un santo que vuelve a su lugar. Y así fuimos haciendo este trabajo con ella. Y luego, ¿vale? Ya sí, para ir más concreto, unas secuencias pues muy bonitas que sí que necesité trabajar expresamente, que era lo que iba, para asegurarme de que todo eso que era necesario, que ya no era tanto ni lo literal o de lo verbal, sino de lo que no se puede engañar, ¿no? Entre una familia, y era pues esta complicidad entre los hermanos, ¿no? En esta secuencia. Acción. Jugábamos a esa secuencia que os mencionaba, ¿sí? Al principio de la moda. Vistiéndose, sí, con la ropa de la abuela. Sí. Hasta que esto lo llamamos cuando era joven. La madre. Ah, esto lleva la mamá. Claro. ¿Cómo llamas? ¿Dónde? Se pone aquí. Ya se deja hacer cualquier cosa porque aquí, es el primer momento en el que hay complicidad aquí, entre los dos personajes, ¿no? Hasta ese momento se llevan fatal, sí, y encuentra en este dejarse disfrazar y maquillar. ¿Y el pendiente? Ya, hace el personaje de Lucía proyectando en él, ¿no? De alguna forma. No sé, tú me has puesto en la peluca. Encuentra esa complicidad nueva entre ellos y entonces se deja. E incluso termina como ante la boca que viene ahora de la madre, como saliendo paso. Si te la engancho la peluca. No ha sido todo idea mía, ¿no? Viene aquí. Y ahora aquí. ¡Vas a mí! ¿Qué estás haciendo? O sea, si os ve la maldita, si se lo cuento, se cae el pelo.
Trae un papel. Venga. Gracias. O por ejemplo, otra de las cosas que había que trabajar era ¿no? pues esa cierta sí, violencia, ¿no? ¿no? Que a veces también pues una madre o un padre se puede ver que cae. No, eso es mía, no te canses de liarla. Eso es mía. Cambia de repente a un niño y bueno. Una pues, detrás de otra. No, es cosa, eso es mi idea. Sido, mira, siéntate ahí, cállate, hombre. Eso es mía. No te rías. Qué desgracia, mira. Márchate. Como estás riéndote, te pasas el verano con Aitá encerrada en casa, se acaban los disfraces, la piscina, los bailes y todo, ¿me oyes? Que se estaban riendo entre ellos, ¿no? Que no podían con el tema de maquillaje y tal, bueno. Pues ha sido idea tuya, ¿no? Sí. Vale. Y ya sí, ya, para terminar... Pues está, os voy a mostrar un pequeño proceso de una construcción de una secuencia desde el primer ensayo hasta cómo en el momento del rodaje la construimos un poco con ellos, ¿no? Con los niños, y cómo queda finalmente en la película. Aquí estamos ensayando en este restaurante, simulando que esto es una habitación. Se lo he dicho. Perdón, no sé. Porque todavía se refiere a él así y Aitor se hace pipí en la cama y Eneko le ayuda a cambiar. Porque Aitor está expresando en esa noche, en ese silencio, unas preguntas que le inquietan profundamente y que a Eneko le pillan. Os hago una reflexión. Aquí, que es el ensayo, nos vamos al set ya. Ellos ya han vivido y ya conocen esta secuencia. Lucía, quédate de aquí hacia el borde de la cama cuando te da el... Y le tengo ahí marcando un poco las posiciones. Para que recuerden esa coreografía. Vamos como viendo cómo la respiran ellos para intentar también. No hace falta quitar almohadas, ponemos la toalla encima. No pasa nada, estamos armándolo. ¿Es así? ¿Y ahora dónde me voy? Pues aquí. Cámbiate. Pregunta. Salió.
Segunda frase, que era la primera en realidad, pero es la de tú desde cuando sabes. Mantente aquí. Lucía, súbete entonces a la cama para hacer la segunda frase. Ya estás un poco herida en la cama y tu siguiente acción es acercarte hasta él para la herida. Vale. Súbete un poco más. Esto está grabado así con el iPad para luego, pues bueno, llegar a la escena. Me gustaría hablar un poco. ¿Otra vez? Se me ha escapado. Levántate ya y llámame. ¿Por qué preguntas eso? Enico, ¿tú crees que cuando estaba la tripa de ama algo salió mal? Y bueno, como suenan las alarmas, pues vamos a dar, pero como nos han acompañado, está encendida en realidad, aunque no lo veáis. Vamos a cerrar con pues una canción que también me dio mucha luz, me alumbró mucho para el proceso de creación y que habla de esa estrecha relación, ¿no?, de la sociedad vasca con las abejas, y que os hablaré de ella en otro momento, pero la vamos a escuchar para cerrar. Argizari erra. Argi egidazu, orain obide luzian jumbe arranuzu, gauantan bertan naitit mairia kausitu, haren bartaraino argi egidazu, Ricasco. Ricasco, dioses. Pues ya está. Thank you.